Seguimos con El Salvador y miren, en esta oportunidad vamos a recibir a una persona que queremos muchísimo y que forma parte de nuestra familia, la licenciada Sofía Escobar. Vamos a hablar de un tema que, como decía Henry, si usted quiere como ir preparando ese cuerpo de bikini, le va a servir muchísimo y va a servir también de por vida para que usted sepa elegir sabiamente las cosas que va a comprar, aprendiendo a leer las etiquetas nutricionales. Nosotros, Sofía, siempre estamos, bienvenida como siempre, siempre estamos pendientes de cuántas calorías tiene, pero un producto verdaderamente es mucho más que las calorías que nos aporta. Bienvenida. Pues buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes. Gracias, Lore, gracias por estar aquí. Me encanta porque yo creo que este tema nos cayó como anillo al dedo, porque Lore es súper pro para esto del ejercicio, de la nutrición. Entonces también creo que me va a ayudar mucho estando acá. Ah, sí. Esto de las etiquetas nutricionales es un tema que de verdad me han pedido bastante en la página que lo hablemos en la mañana, porque realmente no solamente es estar a dieta. Ustedes pueden estar haciendo un plan de alimentación, pero si no están eligiendo los productos adecuados, nos lo puede botar todo. Porque se han fijado que ahorita está muy de moda que el producto dice light, sí, o dice fat free, reducido en grasa, reducido en azúcar, ajá, o sin azúcar. Pero nosotros siempre nos guiamos a agarrar el que dice light. Y saben que para que un producto sea light, solamente le tienen que quitar el 30% de sus calorías. ¿Qué significa eso? Imagínense que nos compramos un sorbete que tiene 600 calorías y se le han reducido solamente el 30%, se están comiendo 400 calorías aproximadamente. Sigue siendo un producto hipercalórico, o sea que tiene bastantes calorías, más si esas calorías son de azúcar, son de grasa. Y esta mañana vamos a hablar de esa importancia, de saber que no solamente son las calorías del producto, sino de qué está compuesto ese producto. Y para eso tenemos ahí unas imágenes, porque quiero guiándome de cómo es una etiqueta nutricional. Básica. Siempre que ustedes ven un producto, en la parte de atrás casi siempre hay una tabla, una etiqueta, una tabla que nos va a indicar qué es lo que contiene el producto. Lo primero que hay que tomar en cuenta es el tamaño de la ración, o dice raciones por porción, cuántas porciones tiene ese empaque, porque de repente puede ser, ahí estamos viendo una en pantalla, por ejemplo, uy, no lo alcanzo a ver aquí, pero lo pone la referencia en la pantalla. Ajá, para el productor. Esto es para que las personas que nos están sintonizando, cada vez que vayan a comprar o cada vez que vayan a consumir un producto, se detengan y puedan analizar qué están consumiendo, ¿verdad? Vaya, miren esa etiqueta, chicos. La etiqueta dice servicios por ración. Son 2/3 de taza. Esa es la porción que tiene esa etiqueta, pero ahí dice que son 8 porciones por el empaque. Uh-huh. Entonces, en una porción hay 230 calorías. O sea, este, para un producto, para ser normal, tiene que tener abajo de 200 calorías. Este producto tiene 230 calorías. O sea, que podríamos decir que este producto ya es hipercalórico. Aquí quizás podríamos estar hablando que es algún cereal o alguna avena. Se me hace a mí que eso puede ser. ¿Cuánto tiene de azúcar este producto? Por ejemplo, acá son 12 gramos de azúcar. Les voy a explicar algo. Hay algo que se llama carbohidratos, que lo hemos hablado lunes con lunes, que el carbohidrato es lo que te da energía, lo que te ayuda a que el producto tenga mucha energía, tenga mucha harina, y en este caso, ese carbohidrato son 12 gramos de azúcar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Para que nosotros podamos consumir un producto y sea saludable, tiene que estar abajo de 5 gramos de azúcar, y para que sea un producto medio tiene que estar entre 5 y 10 gramos de azúcar. Los carbohidratos, que es tu fuente de energía, pueden ser de tres cosas: de harinas, de azúcar o de almidones. Pero los almidones muy pocas veces los ponen en las etiquetas. O sea que a veces tú puedes contar la fibra y el azúcar, pero el almidón no puede aparecer. Pero el almidón también es una fuente de energía para tu cuerpo. Entonces, en este caso, este producto es alto en azúcar porque tiene 12 gramos de azúcar. Otra cosa importante ahí es la proteína. Un producto tiene que poseer la proteína. La proteína tiene muchas cosas claves. Por ejemplo, te da sensación de saciedad, ayuda a acelerar tu metabolismo. Entonces, siempre tiene que haber proteína en tu producto. Este es un producto de 3 gramos de proteína. Es un poco bajo en proteína.
Y algo súper importante es el sodio. ¿Por qué casi nunca vemos en las etiquetas el sodio? Esto es totalmente importante porque un producto tiene que tener abajo de 150 miligramos de sodio para ser consumido. Les voy a contar, ayer me tocó hacer el súper de mi casa y estaba ahí por donde están las carnes y vi unas hojitas que se están ocupando para envolver el pollo. Ajá. Antes como sazonadores son. Ah, entonces tú, sí, las pones antes de poner a freír el pollo o a ponerlo a la plancha, pones esas hojitas para que te agarre sabor. Y saben que una hojita de esas aporta 560 miligramos de sodio. Y sabes que solo tenía 14 calorías. Entonces yo dije, puchica, 14 calorías. La gente lo lee y dice, qué inofensivo, 14 calorías en tu cuerpo no es nada. Pero cuando le ves el sodio, son más de 500 miligramos de sodio. Entonces todo eso es la sal que tú estás consumiendo. Al día, por decirles un valor, nosotros deberíamos de consumir 1500 miligramos de sodio en el día. Entonces, imagínense ahí, estamos casi llenando la tercera parte del requerimiento en tu día, más todo lo que consumís, o sea que ya te comiste la sal casi que de todo el día. O sea, es un producto bien alto en sodio, así que hay que tener mucho cuidado porque pueden ser bien engañosos. Sí, Sofi, ¿qué son las grasas saturadas y cómo nos pueden afectar? Porque veo que aquí en la etiqueta aparece. Mira, las grasas saturadas son las grasas malas. O sea, las que no deberíamos de consumir tan seguido porque son las grasas como más fuertes, las que más inyectan a tu cuerpo en las arterias, te pueden dar problemas de colesterol, ¿verdad?, de triglicéridos. Entonces son las grasas que nosotros deberíamos de evitar. Para que un producto sea como bajo en grasas, debería de tener menos de 5 miligramos de grasas trans. Al día debes de comer no más de 20 miligramos de grasas trans, porque son las grasas que más afectan a tu cuerpo, son las que te provocan hipertensión, colesterol, triglicéridos. Entonces, en este caso, yo creo que vimos una viñeta de un producto que no deberíamos de consumir, aunque es bien engañoso, fíjate, porque si vos lo ves, 230 calorías y quizás el producto es bien grande, pero no te has fijado cuánto es la porción. Y eso nos pasa comúnmente con los cereales. Fíjate que hay tanta lista de cereales en el supermercado y de repente vemos un cereal que dice 110 calorías. Uh-huh. Y decís, es inocuo, no es dañino, ¿verdad? Y te dan gato por liebre porque cuando ves la etiqueta nutricional y le das la vuelta, dice que 20 gramos de azúcar en un, sí, en un cuarto de taza. Y es que mucho. Yo pienso, Sofi, que actualmente muchas personas están queriendo informarse más sobre la nutrición o teniendo un poquito más de conciencia sobre lo que se está consumiendo. Uh-huh. Pero algunas marcas en esta situación han tenido que evolucionar y aparentar ser saludables cuando nosotros podemos encontrar la verdad de los hechos en la etiqueta nutricional. ¿Qué significa esto? Que usted de verdad que se tiene que tomar su tiempo al momento de hacer el súper. No tiene que ir a la carrera, tiene que... a mí, por ejemplo, mi esposo a veces no le gusta acompañarme porque yo sí trato de ver, yo no soy nutricionista, pues, pero trato de ver esos datos que usted menciona y si tiene mucho sodio, si tiene mucho azúcar, si tiene demasiadas grasas trans, pues usted elige otro. Y si no, pues se va a lo natural, ¿verdad? Pienso yo que es bueno como ir al origen de la situación. Si quieres sazonar algo, buena opción es sazonar con hierbitas o con algo que sea como hierbitas secas, en lugar de buscar como esas cosas que tienen que ser demasiada sal. Sí, vaya, yo siento que lo natural no tiene, viene sin etiquetas. Si tú buscas, por ejemplo, una manzana, una lechuga, eso viene sin etiquetas. Entonces, es lo mejor y lo que más tu cuerpo te va a agradecer que tú consumas. Porque ahorita, pues, las empresas de alimentación hacen 1,000 productos y hay unas que sí pueden cuidar de tu salud, hay otras que no pueden cuidar de tu salud y hay productos muy engañosos. No porque te vayas a la sección light del súper quiere decir que de todo eso tú puedas consumir. No, eso es un error. Yo creo que ahorita la gente está buscando más esta educación alimentaria de venir y decir, leer las etiquetas. Yo comparto con usted, Lore, que igual yo cuando voy al súper, mi esposo me dice, no, anda vos sola, porque vos de verdad, de qué estrés. Pero la verdad que es la única forma en que tú garantizas que tu alimentación va a ser mucho más saludable. Si tú venís y tenés un buen diseño de lo que tú vas a ver en una etiqueta, y eso es bien importante, y saben que ahora lo que me está gustando es que hasta los niños están aprendiendo en los colegios, en las escuelas, se les está enseñando un poquito de eso de la educación alimentaria. Porque, por ejemplo, antes las meriendas de los niños eran solo cosas dulces, eran muchas golosinas,
Y ahora hay colegios que hasta les obligan a ellos a llevar una merienda un poco más saludable. Entonces, poco a poco se va concientizando desde pequeño que no solamente lo que es alto en azúcar, alto en grasa debes de consumir, sino que tenés que leer la etiqueta, tenés que fijarte. Por ejemplo, les voy a contar una cosa, de repente tú puedes ver una botella de estos jugos artificiales y va a decir enriquecido con vitamina A, D y E o con B12. ¿Y qué pasa? Sí, enriquecido, pero la mayor cantidad es azúcar. Puedes tener en una bebida, puedes tener 56 gramos de azúcar. Y lo que más le cuesta al cuerpo digerir o procesar no es la grasa, es el azúcar. Entonces de nada te va a servir que tú estés evitando las grasas saturadas, pero el azúcar tú te lo estás comiendo de otra manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado también no solo con lo que comes, sino que también con lo que tomas. Sí, o a veces, Sofi, los cafés preparados. Es decir, el café en sí es una infusión, ¿verdad? Es una bebida que no tiene calorías si usted no le pone azúcar. Pero si usted le pone crema batida, leche, chispita de chocolate. Sabor de no sé qué. Sirope de no sé qué. O sea, sí es rico porque sí es algo bien delicioso, pero... tiene una carga de calorías que podría representar una porción, una comida completa, un tiempo de comida. O sea, de lo mucho que tiene de azúcar, ¿verdad? Sí, en una bebida así como la que usted menciona, podrían estar 400 o 500 calorías. Y te las estás tomando y ni siquiera las sentiste, porque al ratito te va a dar hambre, ¿verdad? Porque es líquido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo, también, por ejemplo, cuando agarramos algo que es integral o es light, y comemos, vaya, por ejemplo, el pan integral. ¿Por qué es integral? La gente agarra 3-4 rebanadas de pan. No, pero no importa, porque es integral. Eso es un error. No todos los panes de caja son integrales de verdad. Lo primero que ustedes tienen que leer en las etiquetas son los ingredientes. Por ley, el primer ingrediente, que dice, ahí donde dice ingredientes, lo primero que dice, el primer nombre, es el 60% de lo que está constituido ese alimento. Entonces, por ejemplo, cuando agarramos un pan de caja y dice harina enriquecida de trigo, o harina de trigo, o harina fortificada de trigo, es la misma azúcar. O sea, es lo mismo, es la harina blanca. Entonces, en tu cuerpo igual te eleva el pico de la insulina y mantiene el azúcar alta. Entonces, un pan para que sea integral tiene que decir harina integral. O sea, harina integral. Y, o si no, puedes decir harina de avena, porque la avena también es integral. Entonces, también entra en algo saludable para nuestro cuerpo. Pero ese engaño es muy frecuente con lo del pan. Así que hay que tener mucho cuidado que no te engañen las etiquetas. O, por ejemplo, dice enriquecido con niacina o le ponen las vitaminas. Pero, ¿qué pasa? El empaque de por sí puede tener 20 porciones. Vaya, volvemos al caso de los cereales. Puede ser que en una bolsa de cereal tú tengas para 20 porciones. Pero si tú le estás sirviendo a tu hijo un tamaño de este, un topper de ese tamaño, ¿qué pasa? Ahí estás consumiendo 4 o 5 porciones. Entonces, todo se tiene que multiplicar por el número de calorías. Yo sé que es un poquito complicado, pero si quieren, vemos otra viñeta, claro, para que la gente que nos está viendo entienda un poquito más. Vale, lo primero que les decía que hay que ver es el tamaño de la porción. Usted fíjese ahí donde dice raciones por envase, si tiene una, dos, tres, porque eso lo tiene que multiplicar. Si dice 250 calorías, si son dos porciones, 250 por dos, ahí tenemos 500 calorías si usted se comiera el envase completo, ¿verdad? La segunda cosa que tenemos que ver es la cantidad de calorías. Ya dijimos que en este caso son 250. Para que un producto sea bajo en calorías, tiene que tener abajo de 200 calorías. El valor diario, ¿qué significa esto? Nosotros a veces nos confundimos porque la mayoría de etiquetas, tu valor diario es por 2,000 calorías. Están calculados por 2,000 calorías. Pero uno, ojo, casi siempre son etiquetas americanas y nosotros estamos en El Salvador. Entonces son gente más alta, con estatura mucho, no es promedio. Una estatura aquí es entre 1,55 y 1,60 para una mujer y para un hombre es entre 1,65 y 1,70. O sea, somos personas de promedio pequeño. Y
y las etiquetas nutricionales están diseñadas para personas un poco más altas. Entonces, no quiere decir que todos tengamos que consumir 2.000 calorías necesariamente, sino que pueden, en mi caso son 1.300, en el caso de Lore pueden ser 1.500, en tu caso, Henry, pueden ser 1.800 a 2.000, dependiendo de cuál es tu requerimiento energético. Y eso es importante conocerlo. Vaya, la otra cosa que nos dice la etiqueta son las grasas. Las grasas, si ven acá, se dividen en dos. Grasas totales, en este caso son 12 gramos, y de las grasas malas, por decirlo así, que son las saturadas, solo tiene 3 gramos. Entonces se considera inocuo, 3 gramos sí lo puedes consumir, no hay ningún problema. Para que un producto sea muy bajo en grasa, o cuando dice fat free o sin grasa, tiene que tener 0.5 gramos de grasa el producto para que se considere fat free. Entonces, si a un producto te lo están vendiendo como fat free, tiene que decir 0.5 gramos. De ahí hay otra cosa importante que les mencionaba, que era el sodio. Miren, íbamos bien. Si ven, no íbamos tan mal. Pero ¿qué pasa con el sodio? Oh, chica, está totalmente disparado. 470 miligramos de sodio, cuando lo normal es que en tu etiqueta tengas menos de 150 miligramos de sodio. ¿Qué pasa con el sodio, chicos? El sodio te hace tener líquidos, te hace juntar agua en tu cuerpo. Bueno, a las mujeres es malo por la celulitis, te causa mucha celulitis, y cuando tú estás acumulando agua en tu cuerpo, entonces si te estás yendo con una nutricionista o te estás pesando cada semana, vas a ver que el peso no avanza, porque estás comiendo demasiado sodio y estás reteniendo líquidos. Entonces, por eso es que a veces no puedes ver objetivos más claros cuando estás en un plan de pérdida de peso. Vaya, otra cosa importante aquí es la fibra. Como les dije anteriormente, los carbohidratos son tres, se dividen en tres, en azúcares, en fibra y en almidones. En este caso, como ustedes ven en esta tabla nutricional, no se ven los almidones, pero si ves el azúcar, que es de 5 gramos, está bien. Entre 5 gramos, 8 gramos, yo todavía pienso que el producto está bien en azúcar, ¿verdad? Entonces, ese es el séptimo que tenemos, el séptimo punto ahí, el azúcar. Si el azúcar está entre 15, 20 gramos, mejor no lo compren, porque es demasiada azúcar para tu cuerpo. Quizás puede ser de 100 calorías, pero si las 100 calorías son de azúcar, el cuerpo le está afectando enormemente, y con eso no vas a lograr una pérdida de peso o un mantenimiento. Incluso no solamente hablamos de pérdida de peso, porque aunque querrás aumentar masa muscular o querés aumentar de peso, lo tenés que hacer de manera saludable. Y esto lo que te va a ayudar son las proteínas. Hablamos de lunes que tienen que consumir proteínas. Si usted es una persona vegetariana, hay opciones de poder consumir proteína vegetal, pero la proteína no la puede dejar afuera de su dieta. Es parte fundamental de un plan de alimentación. Sofi, en el mercado, en el supermercado, encontramos unos productos que son maravillosos para la dieta según nos los venden. Hablemos de aquellas gaseosas que son light y que son ya sin azúcar. ¿En realidad son buenas estas? Te lo pregunto porque en las etiquetas que vienen... Sí, porque hay bastantes bebidas también, no solamente sodas, sino también bebidas refrescos. Sí, bueno, igual todas estas bebidas, casi la mayoría tienen mucha cantidad de sodio, chicos. Entonces, puede ser que le hayan quitado el azúcar, pero tenés una gran cantidad de sodio. Entonces, siempre te va a hacer acumular líquidos, y aparte que acumulas líquidos, no son buenas para la salud. O sea, una bebida... yo creo que todo se trata de cambiar hábitos. Si tú, por ejemplo, sos una persona que a la semana, y esto me ha pasado de verdad, en el día hay gente que se toma hasta 1 litro de soda. Y esto es bien común. O sea, y no es algo que a mí me extrañe escuchar en la consulta, cuando la gente me dice, mire, yo me tomo 2, 3 sodas al día, ¿verdad? Yo prefiero tomar soda que tomar agua. Y esto es bien común, es súper común, más común de lo que pensamos, incluso en niños, chicos. O sea, es un problema que desde pequeño te enseñan que la soda o la bebida gaseosa es un premio para alguien. Y lo hemos visto hasta en películas, que a veces les dan una gaseosa. Yo me acuerdo que hace poco vi una película, yo no sé si la vieron ustedes, que es de una persona...
que la adoptan y se va a vivir a Australia. Es una película que se llama Lion, creo que se llama Lion. Ah, sí. Que sí. Se va a ir a Australia. Y con Nicole Kidman. Con Nicole Kidman, ajá. Ella ganó el Oscar por esa película. Exacto. Entonces yo no la había visto, la busqué en Netflix. Y al niño, cuando está como deshidratado, lo que le dan es una bebida gaseosa. Y él siente la gloria cuando toma esa bebida gaseosa. Pues lo mismo pasa aquí en El Salvador. Mucha gente ocupa ese tipo de productos como premio o como castigo. No te doy soda si te portas mal. O no puedes tomar soda, o no puedes salir a comer el fin de semana si salís mal en las notas. Entonces vemos estos productos como un premio. ¿Y qué pasa cuando de repente solo haces el cambio a un producto light? No le estás enseñando a la persona a poder alimentarse mejor, a nutrirse mejor. Si miren, si nosotros tenemos la maña, porque es una maña en realidad, de tomar algo dulce con las comidas, pero esto es totalmente innecesario. No es que la comida no te vaya a pasar, sino tome agua, exacto, tome agua. ¿Y qué es lo que más necesita el cuerpo? Si el 60% de tu cuerpo es agua, quizás hasta un poquito más, lo que más te va a demandar el cuerpo es el agua. Entonces, eso es lo que más le deberías de dar a tu cuerpo. Y más si eres una persona que de repente me dice, fíjate que a mí no me gusta tomar agua. Y esto es bien común. Yo he escuchado mucho que la gente dice, no me gusta el sabor del agua. El agua es insabora, ¿verdad? Incolora, pero hay gente que no le gusta sentir el agua y lo que hace es que le pone refrescos o le pone gaseosas. Y cuando tú le preguntas a alguien cuánta agua consume en el día, no tomo agua, pero tomo bebidas. Y estas bebidas o tienen azúcar o tienen sodio. Entonces tú para tomar esto necesitas tomar más agua. Sí. Si no, ahí vienen las infecciones en vías urinarias, tu piel está reseca. Cuando una persona no toma agua, la piel se siente como hasta durita, como áspera. Aparte de eso, tenés problemas para ir al baño, estreñimiento crónico, colitis bien agresivas, ¿verdad? Porque todo lo que comes no es como tu colador, no estás filtrando. El agua te permite ser ese filtro para tu cuerpo. Sí, Sofi, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de ese tema que es muy interesante, cómo leer una etiqueta nutricional. Así que mucha atención con eso, porque constantemente cometemos errores y pensamos que estamos comiendo un producto saludable o un producto que tiene menos azúcar o que nos va a ayudar, y en realidad estamos consumiendo más de lo que deberíamos. Así que hacemos una pausa y cuando vengamos seguimos hablando de este tema. ¿Cuántas veces vamos a comprar? Vamos al supermercado y pensamos que estamos comprando algo saludable, porque lo dice así que es saludable o que es light, pero no nos tomamos el tiempo de leer la etiqueta nutricional. Hoy por eso está Sofía Escobar con nosotros y nos está diciendo qué debe contener y cómo leerla para comprar productos que sean de beneficio para nuestra salud. Mi estimada Sofi, hemos visto ya algunas viñetas. Ha llegado la hora de la verdad. Hoy sí. Y bueno, tenemos una viñeta aquí, mi estimada Sofi, que al parecer es de un pan integral, ¿verdad? Vaya, sí, chicos. Vamos a hacer el examen con ustedes dos. Vaya, vaya, vaya. Espérate, vaya. Lo primero que les dije que vieran, ¿qué fue, chicos? La ración. El tamaño por ración. Vaya, ahí 17 es... raciones. Ajá, ahí estamos hablando de un pan de caja. Mira, ahí está la foto. Trae varios para varios días. Trae 17 porciones, ese pan de caja. Entonces, el tamaño por ración es una. O sea, una rebanada. Ajá. O sea, si un sándwich le pone dos, pues. Vaya, y entonces está sumando. Si decís que son calorías, tenemos 110. Ajá. Si te haces un sándwich, tenés 220. 220 calorías por dos rebanadas de pan. Vaya, sigamos. Lore, grasa total, ¿cuánto tiene ahí? Tiene, quiero ver, 2%. 1.5. Ah, 1.5 gramos. ¿Cómo lo considera? Es que no sé, Sofía, yo creo que no me sienta bien este pan ahorita. No, grasa total está bien. Abajo de 5 gramos de grasa total está bien. Tiene 1.5. Hay panes de caja que son un poquito más bajos en grasa total, que estarán entre 0.5. Pero miren, este pan es interesante que no tiene grasas trans. Ok. Si ven, está bastante inocuo. Hasta ahí no tiene colesterol tampoco, porque el colesterol es de origen animal. Okay. Ojo, no se dejen dar ahí gato por liebre, porque todos los aceites vegetales no tienen colesterol, porque el colesterol es de origen animal. Ok. Ajá, porque siempre les van a decir, sin colesterol. Obviamente no tiene, porque es de origen animal, ¿verdad? Vaya, mira, vamos. El sodio está alto, ¿verdad? 130 miligramos, fíjate que en un pan de caja viene siendo casi normal que tenga tanto sodio. Okay. Porque para preservar este pan y que te dure por lo menos 2 semanas en tu casa, necesitas... Acordate que nosotros le ponemos o sodio, que es sal,
o azúcar a las cosas para que sea un producto no perecedero. Uh-huh. Es la única forma de que el producto no se te arruine en una semana, ¿verdad? O en dos días. Y ahí hay otro dato importante que es el carbohidrato. ¿Cómo lo ves, Henry? 21 gramos. Vaya, ahí quiero que se pongan un poquito las pilas, porque si les dije las tres cosas que contiene el carbohidrato son las fibras, el azúcar y algo que no aparece, que es el almidón. Eso no aparece ahí, pero en tu cuerpo el almidón es un poquito más fácil de procesar que los azúcares. Entonces, tiene 2 gramos de fibra, es un pan que quiere decir que tiene una buena fibra, y tiene azúcar, 4 gramos de azúcar. Entonces, con azúcar y con fibra estamos bien. Mira, pero tengo una duda. Si estamos hablando de fibra dietética, 2 gramos, y azúcares totales son 4 gramos, porque arriba aparece el carbohidrato de 21. ¿O estamos hablando de cosas separadas o van dentro de eso? No, tú tenés razón, porque entre la fibra y el azúcar suman 6 gramos. Ajá. Pero tenés 21, entonces la otra porcentaje es almidón. Ojo, y aquí quiero que nos detengamos bastante. ¿Cuál es el ingrediente, Lore, que aparece abajo, que es el pan? Dice pan de trigo entero. Entonces, chicos, esto es un engaño. Y esto nos pasa muy comúnmente. El trigo en tu cuerpo es como el azúcar. O sea, el trigo no es integral. Entonces, harina de trigo es lo mismo que la harina blanca. Quiere decir que le estás metiendo azúcar a tu cuerpo. Entonces, por eso es que tú no te daba la suma total. Porque el otro porcentaje es almidón. Entonces, si buscamos un... ¿cómo debe decir el ingrediente que usted dijo que era el 60% el primero? Harina integral. Harina integral. Sería pan, ¿cómo es? Harina integral. Harina integral, o tendría que decir harina de avena. Para que sea un producto muy bueno, pues para que sea un producto que tú puedas consumir y estés asegurando que sea un producto realmente light. Como lo ves, la etiqueta de verdad puede ser muy engañosa. Si ustedes ven acá, no aparece, porque hay cosas que no te obliga la Federación de Alimentos para poder ponerla en la etiqueta, y una de esas son las almidones. Y eso es un engaño y es bien peligroso, porque de repente tú puedes ver una etiqueta que se vea bastante inocua, pero si tú no haces la suma o no te detienes por cada producto, puedes estar consumiendo ahí más de la cuenta o más de lo que deberías. En este caso, yo siempre que me voy a elegir un pan de caja, siempre me fijo cuál es el primer ingrediente. Si es harina integral, ok, está bien. Si es harina de avena, está bien. La harina de avena solamente que les va a durar un poquito menos. Casi siempre de forma casera, una semana ya se te ha arruinado el pan. Entonces, sí, a veces estos productos no pueden ser perecederos porque tendrían demasiado sodio o demasiado azúcar. Y para que una cosa sea natural, necesitas comértela casi que de inmediato. Pero es válido, porque de verdad que las cosas, la comida de verdad perece, punto. Si no, no es comida. Así. Y organicen bien sus comidas, ajá, y ya. Lo que te vas a comer, ajá, en una semana. Y eso es lo bueno, o sea, que tú puedes aprender a organizarte con ese tipo. Cuando tú estás en un plan de pérdida de peso o un mantenimiento, no siempre es bajar de peso, pues, pero si tú quieres comer saludable, necesitas hacer un buen súper. Y yo creo que aquí está la base para que tú puedas tener una buena alimentación. Si tú haces, ya sea que compres en el supermercado o compres en el mercado, no importa. Incluso si compras en el mercado, tenés mucha más variedad de frutas, sí, y de vegetales. Y un poquito más barato también, más económico. Porque a veces la gente me dice, pero es que comer bien es bien caro. Y no es así. ¿Saben que uno puede hacer una dieta sin tener que gastar el montón de dinero? Claro que se puede. Porque es más costoso, por ejemplo, salir a comer un fin de semana que hacer un buen súper. Es cierto, Sofía. Tú puedes elegir, y además, si tú te pones a pensar en las consecuencias que después esto puede traer a tu vida, puedes gastar mucho más en médicos, gastar mucho más en medicinas, en hospitales. Quizás a futuro uno no lo mira así, pero realmente sí es por las enfermedades. Entonces, si tú te empiezas a cuidar con estas pequeñas cosas, empiezas a leer todo lo que comes. Yo creo que hay mucha gente que nos está viendo, que está abriendo la alacena y viendo sus productos, pero qué bueno, porque es bueno que ustedes sepan qué es lo que se están llevando a la boca. Los condimentos siempre tienen mucha cantidad de sal. Entonces, ojo con eso. Si usted no sabe por qué no le está funcionando la dieta, no siempre tiene que ser una mala dieta, sino que a veces son los productos o la publicidad, ¿verdad?, engañosa. Y también cómo nosotros hacemos las porciones. Yo siento que es bien útil, y usted, yo pensaba eso. Yo le digo, yo antes pensaba eso. Ay, ¿yo para qué voy a comprar unas tacitas medidoras?
¿O de qué me va a servir tener una báscula para pesar alimentos? Eso es muy extremo. Pero de verdad que si nos ponemos a tener estas herramientas, podemos racionar mejor la comida y así seguimos mejor las indicaciones del nutricionista. Porque si no, a veces nos ponemos de más, cucharaditas de más. Mira, dice, agarre una taza. Una taza, pero te vas la madre. Una gran tazota, sí, ¿verdad? La taza de café, de gente. Entonces hay que respetar ahí esa parte también, porque hay medidas legales. Bajo esas medidas es que están hechas estas tablas, ¿verdad? Así es, sí, todo tiene que pasar siempre por un control. Pero ojo, o sea, y por esto es marketing, en realidad, no todas las empresas van a cuidar tu salud. Vaya, estas son pequeñas etiquetas, si ustedes ven, a veces no siempre lo ponen en la parte de atrás, sino que en la parte de adelante, cada ración de 30 gramos, y la gente, ¿cuánto es 30 gramos? ¿Cómo usted se va a dar cuenta de que tiene que tener la báscula? Tiene que tener la báscula o una tacita medidora, sí, o sea, correcto. Te obligan, ¿verdad? Porque ahí por cada 30 gramos son 121 calorías, 7 gramos de azúcar, que ya dijimos que es un poco alto porque el azúcar va abajo de 5 gramos, la grasa son 2 gramos, está bastante bien, la grasa tiene que estar abajo de 5 también, y la sal 0.25 gramos está bastante bien. Entonces, este producto no está tan mal. Yo siento que entre los que hemos visto, este producto está bastante bien si tú respetas la porción. Entonces, no todo lo light se come en exceso. Eso sí, yo creo que lo que más nos tenemos que llevar este día de esta plática es eso, que no todo lo light, lo sugar free, lo fat free, lo tenés que comer en exceso. Siempre tiene que estar medido. Claro, las empresas hacen mejores productos, como por ejemplo para el diabético, que ya no tenemos opción. O sea, un diabético no tiene opción de estar comiendo azúcar morena, azúcar refinada o azúcar de caña. No sé si han escuchado ese tipo de azúcar. Sí. O miel de agave, por ejemplo. Y al final es la misma azúcar en tu cuerpo. Siempre te va a dar picos de insulina, te la va a elevar. Así que no, aunque sea azúcar morena, usted prefiere un azúcar de dieta. Si es una persona que es diabética, ya considerada diabética, ojo, adiós el azúcar, adiós las harinas blancas. Y esto no quiere decir que sea así como para siempre, porque si usted es una persona que de lunes a sábado, por ejemplo, hace una buena dieta, come bien, se alimenta bien y se cuida, tú puedes pecar un poquito un domingo, ¿me entendés? Pero siempre con control, con medidas. Si usted se va a comer un postre, mejor compártalo. Si usted sabe que no se puede comer toda la ración y que te hace daño, mejor aprende a compartir. Aprende a no comerte la porción completa. Y eso tu cuerpo te lo va a agradecer enormemente, chicos. Y se va a sentir usted mejor también, ¿verdad? Sí, se va a sentir mejor porque en realidad si tú le estás metiendo demasiadas calorías a tu cuerpo, estás excediéndote de esas calorías, siempre vas a tener problemas. Hay un exceso de calorías, un exceso de azúcar, un exceso de grasa. Eso va a ocasionar que a través del tiempo tú puedas hacerte hipertenso, diabético, con problemas de colesterol y triglicéridos. Mejor prevenir a tiempo. Exacto. Sofi, este tema la verdad es muy interesante y bastante amplio. Yo creo que lo vamos a dejar para otra oportunidad. Y yo creo que para el otro lunes me voy a traer algunas viñetas que yo creo por el momento creo que he estado comiendo bien. Pero te lo voy a traer para que lo analicemos. Te prometo que lo voy a quitar la marca para que no sepan qué va. Pero solo la etiqueta nada más para analizarlo un poquito. Esperamos que en casa también les hayamos dejado ahí un poquito la espinita para que revise un poco las etiquetas también y para poder comer mejor. Sofi, ¿cuáles son tus contactos? ¿Cómo seguimos tus recomendaciones? Sé que a través de las redes sociales publicas cosas muy interesantes también. Bueno, en redes sociales me pueden buscar en Facebook como Nutricionista Sofía Escobar y en Instagram como Come Sofi. Ahí estoy poniendo tips, consejos. Igual tenemos dos sucursales con la clínica, así que espero nos puedan visitar y ayudarles porque yo sé que estos temas, chicos, son amplios. Son temas donde uno tiene que estudiar un poquito, ¿verdad? Saber un poquito de nutrición. Pero es un tema que me han estado pidiendo mucho, porque la gente se está interesando cada día más en cómo leer tus etiquetas. Entonces, yo creo que si tienen igual alguna duda, me pueden escribir ahí, con gusto yo les ayudo. Perfecto. Excelente. Sofi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les deseo de verdad que tengan una buena semana. Es un buen, a mí me encanta venir al programa porque siento que me llevo una buena energía después de acá y empiezo mi semana mucho más feliz. Y nos encanta porque también tenemos buena orientación nutricional y ahí tiene también parte de las redes sociales de Sofi, donde usted va a poder hablar
o conocer sobre diferentes temas, legumbres, un antojito, y hay tantas cosas que me imagino que como a lo largo de toda la consulta ha tenido oportunidad de observar cuáles son las dudas más recurrentes o los errores más frecuentes que a veces cometemos nosotros, y Sofi pues pone siempre a disposición pues esa experticia que tiene para poder aprender y que seamos más saludables, porque hablamos de esto para poder mejorar nuestra calidad de vida finalmente. Así es, chicos, yo creo que somos lo que comemos, entonces ten cuidado mucho lo que tú te llevas, ¿verdad?, de tu mano a la boca, y desde ahí tú vas a empezar a tener una mejor salud, mejor piel. De verdad que yo siempre les digo en cada programa, no hay mejor crema, no hay mejor tratamiento para el cabello que tu propia alimentación, y esto aplica para hombres y mujeres, así que a cuidarse. Perfecto, muchísimas gracias, ahí están las buenas recomendaciones.